En Pintó el Arte, recibimos a un artista muy especial, Juan Carlos Pallarol. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Ustedes saben qué trabajo hago yo? Juan Carlos es un conocido orfebre en Buenos Aires. Trabaja con plata y otros metales preciosos. Con su arte, logra darle forma a muchísimos objetos y adornos. Con los chicos fuimos a su taller de San Telmo para ver más de cerca su trabajo de orfebre. Esta es una rosa. Se fue armando todo a pedacitos. Nosotros vamos a aprender ahora a ver cómo se arman las rosas, los pétalos. Juan Carlos nos enseñó cuáles eran los primeros pasos para poner en relieve nuestras figuras en la hoja de metal con un soplete. Acá tenemos un pedacito de aluminio. Esta tarea en platería nosotros le llamamos repujado. Entonces vamos a dibujar un laurel. Ustedes ven, con la presión que hace la puntita de este bolígrafo, nosotros vemos por atrás lo que hemos dibujado. En el caso de las figuras, como una letra que tiene derecho, tiene revés, tenemos que saber de qué lado queremos que se vea. Porque en este caso la J se ve correctamente del frente. Si yo quiero que la letra se vea por el relieve, por el otro lado, entonces yo tengo que hacer la J en el otro sentido. Lo importante es que consigan un efecto. Ella, fíjate, hizo la M y le puso un corazón alrededor. Esta es otra técnica. Este es el cincel que usamos para el bastón de mando. Y esto es ya con más fuerza porque hacemos así. Después de dibujar y cincelar, las obras iban tomando forma. Pero estoy haciendo que los dibujos o las letras que yo hago tengan relieve, presionando bien fuerte la lapicera. Y usando el martillo. Estaba escribiendo mi nombre y estaba pulsando acá para dar relieve. Después de que Juan Carlos vio las obras, nos tenía preparada una sorpresa muy especial. Ahora vamos a entrar en la historia, porque el golpecito que ahora van a dar acá lo vamos a usar para que cada uno de ustedes dé dos o tres golpecitos y queden estas manitos grabadas y sean parte de este bastón que va a ser histórico, porque el día 10 de diciembre lo va a recibir el nuevo presidente. Así que vamos a ir pasando el libro, donde ustedes no me van a escribir a mí, le van a escribir al futuro presidente. Y le dicen lo que ustedes quieren. ¿Sí? Mirá, si vos quieres, lo vas haciendo. Y yo por el otro lado le voy pasando el libro. Thank you.
objetivo de una persona. Ricardo. El escudo de Boca, puse mi nombre, y lo decoré, nada más, puse muchas veces mi nombre y el escudo de Boca. Un signo de la paz, un sol, un helado. Yo puse mi nombre, una flor, puse un corazón y puse una carita. Yo hice un corazón, dos flores, puse mi nombre, el nombre de una amiga que ya se fue, puse el nombre, una flor y nada más. Hoy pintó el arte con Juan Carlos Pallarol. Y además de aprender a hacer orfebrería, dejamos nuestra huella en el bastón presidencial.